te traigo 10 juegos mundo abierto para Android sin conexión y totalmente gratuitos. Tendremos del 1 al 10, no significa que el 1 sea mejor ni el 10 sea peor, simplemente es por ponerle un número a todos los juegos, pero son todos guapísimos, espero que los disfrutes, espero que te guste y después de decir esto, espero también que te suscribas al canal y que me dejes un gran like para que yo sepa que te gustan este tipo de vídeos y seguiré subiendo unos pocos más con muchísimas categorías. Déjame en los comentarios qué categoría quieres que sea el segundo vídeo. Y ahora vamos a ver esta maravilla de los 10 juegos mundo abierto sin conexión para Android gratuitos. Vamos al lío. Y en el número 1 tenemos Grand Gangster. Es un juego de disparos de poder donde juegas como un peligroso gángster en una tarea para completar todas las misiones, deambulando por el mundo abierto en la ciudad Vegas del crimen agarrado en el automóvil de otros, destruyendo a los enemigos con misiones desafiantes. Sé el gángster más aventurero y ábrete camino a través del tráfico en la ciudad de Las Vegas. No te metas con la mafia, la policía o los ladrones. Usa el minimapa para descubrir los rivales que te llegan hacia ti y sobrevivir hasta el final. Este juego te traerá cargado de gángster, policías y soldados que no muestran piedad de ninguna persona que se mantenga en tu camino. Prepárate para llevar tu pasión al siguiente nivel. Prueba el mejor juego clásico y pon a prueba tus habilidades estratégicas. Crea y gobierna la ciudad, experimenta una buena conducción de automóviles en tu ciudad. Compra una gran variedad de armas y daña a los enemigos con balas y colocando explosivos. Prepárate para robar coches y derribar a otras pandillas. Recoge las monedas y compra las armas más poderosas para derribar el territorio rival. Grand Gangster te ofrece la mejor experiencia de juego de disparos en dispositivos móviles. En el número 2 tenemos Crafting and Building. ¿Te gustan los juegos de construcción? Crafting and Building es un nuevo juego de construcción gratuito. Comienza a construir y muestra al mundo tu mejor juego y de construcción. Crafting and Building es un juego gratuito para toda la familia. Aprende a construir tu casa en un castillo o en una mina. Decora tu casa con los muebles de tus compañeros. Juega con tu perro. Toma un perro o un ratón. Toma un caballo. A diferencia de otros títulos, no hay monstruos involucrados en el diseño y la construcción. Además de ser sin conexión, también podrás jugar en línea con todos tus amigos. Empieza a explorar. Puedes visitar el mundo que fue construido por tus amigos. ¿Quién tiene la estructura más grande? Comprueba si terminó el nuevo castillo y échale una mano. Te devolverán el dinero más tarde. El modo multijugador es realmente divertido. Hay muchísimos tipos de cuadrados que existen, desde el cuadrado de hierba hasta la piedra preciosa e incluso la piedra de santuario. Tienes numerosas opciones con respecto a la construcción en tu reino. Crafting and Building es un innovador juego de construcción gratuito en el que puedes jugar con mascotas, comenzar una construcción increíble y jugar en multijugador. En el número 3 tenemos Millcraft. Es un juego de rol mundo abierto en línea con posibilidad de jugar sin conexión. Incluye juegos de construcción y creación y presenta una gran cantidad de contenido de juego de rol. El modo RPG está basado en la historia de la mitología nórdica. Tenemos 6 mundos abiertos para que los jugadores exploren libremente, con 4 clases: guerrero, cazador, mago e invocador. Cada clase se puede cambiar libremente y los jugadores pueden fabricar armas y equipos libremente. Cada mundo abierto tiene diferentes biomas y paisajes, monstruos de élite y mazmorras, y cada mazmorra tiene jefes poderosos que los jugadores pueden crear armas y equipos más poderosos para derrotar. Millcraft también tiene habilidades para la vida rica en juego de rol, pesca, agricultura, cocina, fundición, etc., que se pueden usar para fabricar todo tipo de accesorios para el juego. El modo de creación: podrás construir libremente tu propio reino o construir un gran pueblo con tus amigos en línea. También puedes usar las habilidades para la vida para crear varios brokers interesantes en el pueblo y usarlos para diseñar algunos edificios y minijuegos interesantes. En el número 4 tenemos Kingdom Quest Crimson Warden. Es un juego de rol de fantasía de mundo abierto ambientado en un entorno fantástico. Tu héroe es de Crimson Warden, uno de los guerreros de élite del rey que deberá asegurar a la gente en los reinos malditos hasta que llegue el ejército. Embárcate en un viaje fantástico lleno de cientos de enemigos e intenta mejorar las habilidades y atributos de tu héroe para luchar. Incluso se presentan vastos mundos en 3D y acción dinámica e interactiva. Kingdom Quest Crimson Warden es amigable con los recursos, solo alrededor de 100 MB y funciona sin problemas en teléfonos y tablets. En el número 5 tenemos Gangstar Vegas, juego de la mafia. Gangstar Vegas es un juego de rol en el que te convertirás en el jefe gángster de una pandilla callejera de Las Vegas mientras juegas junto a gángster y bandas mafiosas en este mundo. Explora cada centímetro de la ciudad abierta con diferentes misiones TPS. Arrincona a la mafia, lucha por el gran premio y juega en distintas clanes de aventuras y crímenes contra el mundo de las pandillas callejeras en el mundo de Las Vegas. Forma parte de la saga de aventuras de los cárteles de la mafia y participa en guerras de pandillas, noches de boxeo clandestino, peleas callejeras constantes por todas partes, carreras de coches ilegales con diferentes vehículos y exploración de un enorme mundo
abierto. En el número 6 tenemos Oceanhorn. Un día te levantas y te encuentras una carta de tu padre diciéndote que se ha ido. La única pista que tienes es un viejo diario y un misterioso collar. ¿Qué habrá pasado? Explora las islas de los mares inexplorados, un mundo lleno de peligros, rompecabezas y secretos. Enfréntate a monstruos, aprende a usar magia y descubre tesoros antiguos que te ayudarán a la visión. Usa todos tus ingenios y tus habilidades para revelar los misterios del antiguo reino de Arcadia y del monstruo marino llamado Oceanhorn. Combina una cautivadora historia con impresionantes gráficos 3D y una emocionante mecánica de juego, lo que resulta una fascinante experiencia de acción y aventura que jamás olvidarás. Disfruta de la increíble banda sonora creada por los mejores compositores de videojuegos del mundo. En el número 7 tenemos Gangstow Story. Gangstow Story presume de ser un simulador de gangsters en la vida real. El inframundo siempre ha existido. Explora el mundo de la mafia con sus pandillas, escaramuzas y acertijos. Solo tú decides qué hacer y cuándo. Tu objetivo es crear tu propio estado criminal. Sumérgete en el mundo abierto con disparos, carreras, peleas, gángsters, ladrones y policías corruptos. Completa varias misiones y destruye al enemigo. En el número 8 tenemos Naroth, una meseta verde ubicada entre los reinos de Vilden y Jarrah. En su búsqueda de información sobre su padre, desciende más y más profundamente las minas abandonadas para al final descubrir un secreto amenazante. ¿Eres lo suficientemente valiente para afrontar este peligro? Naroth es un juego de rol de acción y fantasía en mundo abierto en 3D. En una vista en primera persona, deambulas por la naturaleza y los pueblos de Naroth. Hablas con los lugareños y exploras las mazmorras, ganas experiencia, mejoras tus habilidades y encuentras nuevos elementos. En el número 9 tenemos Cyber War. El juego de acción 100% sin conexión ahora está disponible para descargar gratuitamente. Se basa en el año 2077, el centro del mal, Night City, es el mejor paraíso para los forajidos. La torre de la sede es propiedad de la malvada Military Corporation y tu objetivo es destruirlos para vengarte. Unos meses antes escapaste de Night City por tu daño intratable en tu sistema de inteligencia artificial. Ahora, después de la recuperación, es hora de regresar a Night City y ser juzgado. Tienes que vencer a esos invencibles cazadores, bandidos y forajidos. Con un sistema de combate similar al alma en el mundo de Cyberpunk, debes controlar inteligentemente a tus personajes para aplastar a todos esos enemigos en el infierno. Y en el número 10 tenemos Exiled Kingdom RPG. Es un juego de acción jugador que te permite explorar libremente un mundo único. Es un juego isométrico, basado en los elementos de los mejores juegos de rol de la pasada década. Un entorno hostil y desafiante, decisiones, tema de juego sólido con diferentes caminos para desarrollar tu personaje. Exploración, nadie te dirá dónde se encuentran los mejores secretos guardados. Podrás hablar con cientos de personajes diferentes, cada uno con diálogos únicos, y resolver docenas de misiones. Optimiza tu personaje con docenas de habilidades y cientos de objetos diferentes. Enfréntate a todo tipo de monstruos y enemigos, eligiendo cuidadosamente las armas o poderes para cada encuentro. Y como no, el Dungeon Crawl clásico con trampas y puertas secretas, y la muerte acechando al aventurero desprevenido detrás de cada esquina. Y bueno, hasta aquí 10 juegos de mundo abierto sin conexión. Espero que te haya gustado. Si quieres más, porque hay bastantes más, yo te puedo traer otro top 10, que tampoco es un top 10, son juegos que yo he visto que están bastante bien, bien valorados, y por eso los he traído. No es ni mejor ni peor del 1 al 10, así que disfrútalos, porque todos son disfrutables, todos son súper guapos, y como digo siempre, sé feliz. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.